entrevistar a ver televisión. Sí, así me llamaron a reanudar la grabación, ¿ya? El día de hoy, muchachos, ¿ya? Vamos a ver un tema muy importante, sobre todo para ustedes, mantenimiento, ¿ya? Es los ensayos de dureza, ¿ya? Los ensayos de dureza se utilizan mucho en el mundo del mantenimiento, por varias razones, ¿ya? Una de las razones, ¿ya?, que se utiliza es para poder comparar dos materiales y saber cuál comprar, cuál elegir, ¿ya? También se utiliza muchas veces por desconocimiento del material. No conocemos la resistencia y podemos medir la dureza. Y con esa medición de dureza yo puedo hacer una diferenciación, una referencia, ¿ya?, en la diferencia entre lo que corresponde el valor de dureza, comparándolo y se asemeja mucho al valor de resistencia a la tracción, por ejemplo. Entonces, si yo no conozco un material, puedo hacer este ensayo de dureza y de inmediato voy a saber, ¿sí?, más o menos cuál es la resistencia mecánica que va a tener este elemento, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a describir diferentes tipos de dureza, ¿no? Algunas más utilizadas que otras, algunas utilizadas por los mineros, por ejemplo, más que otras. Nosotros utilizamos más la dureza a la penetración y a la abrasiva, por ejemplo, muy importante para nosotros la dureza abrasiva, porque muchos de nuestros materiales se van a empezar a desgastar, ¿no? Muchos de nuestros elementos se desgastan debido a partículas abrasivas en el sistema, por superficie y un desgaste adhesivo, por erosiones, etc., ¿no? El ensayo de dureza propiamente tal, el ensayo de dureza propiamente tal es un ensayo que tiene la finalidad, ¿ya?, de medir la dureza de un material, ¿no?, y poder compararlo con otro, ¿ya? Permite establecer qué material es más duro o más blando que otro, ¿ya? Una forma sencilla de comprender lo anterior es pensar en la forma cómo se compara la dureza de dos materiales en la vida cotidiana. Siempre se utilizará un material de mayor dureza como material de referencia. La forma como se realice la comparación da origen a diversos tipos de dureza. Por ejemplo, nosotros podemos tener un material, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, voy a mostrar aquí a ver si se me ve bien, este celular. No se me ve muy bien. Deme 2 segundos para poner el fondo. Sin fondo, obviamente. Si tengo este celular, ¿eh? Tengo este celular y yo puedo, con otro material, puedo rayarlo, tratar de rayar. Si este material raya este, nosotros vamos a decir que este material es más duro que este material con que está fabricado el celular, ¿ya? Y así se desarrolló, por ejemplo, la primera escala de dureza, que es muy utilizada por los mineros, una escala de dureza desarrollada como en 1800, los años 1800, ¿ya? Y se llama la escala de Mohs, ¿ya? Y esta aglomera 10 minerales. En cada uno de ellos se va viendo la facilidad que tengo para rayarlo con una uña, con una moneda de bronce, con una lima, etc. Entonces, así nosotros podemos dar referencia, ¿ya?, al tipo de dureza que tendríamos. Como comentamos, existen estos tipos de dureza, que es la dureza de la penetración, es la resistencia que ofrece un material a ser penetrado por otro más duro, es una medida de su estructura plástica. O sea, yo aquí con un elemento más duro trato de penetrar
la superficie de un material, ¿ya? Y veo qué tanto me permite poder penetrarlo, ¿ya? Mientras me permita mayor penetración, voy a decir que es un material más blando. Si me permite menos penetración, es un material más duro, ¿ya? Esos van a ser el principio que nos va a acompañar, ¿ya?, en los primeros ensayos que vamos a ver. ¿Ya? La otra dureza es la dureza de la deformación. Es la resistencia que opone un material a ser deformado. Y esto lo vimos más o menos en los primeros días que tuvimos clase, ¿no?, que era esta deformación plástica, ¿no?, que es la dureza que puede soportar sin generar una rotura en su estructura, ¿no? Y esto nos sirve para hacer, por ejemplo, procesos de elaboración de chapas metálicas, de placas metálicas, ¿no? Un ensayo también muy utilizado, y este de alguna manera, ¿ya?, nosotros nos vamos a encargar de analizar el ensayo del ensayo LEAP, que es un ensayo que mide el rebote, pero específicamente la velocidad de rebote, que lo vamos a explicar al final del curso, ¿ya?, del día de hoy. Pero es un ensayo que mide de alguna manera la dureza al rebote. Si un material, que voy a dejar caer, por ejemplo, una bolita de acero, en este material, ¿eh?, si el rebote es muy alto, yo voy a decir que este material no fue capaz de absorber energía, por ende es un material cuya superficie es muy dura. En cambio, si yo tiro una bolita, la suelto, esta bolita cae y el rebote es poco, esta superficie me absorbió mucha energía, ¿ya? Y al absorber mucha energía, voy a decir que es un material blando, ¿no? La dureza al rebote es la resistencia que ofrece un material al choque y que genera un rebote determinado según sus propiedades elásticas. Este ensayo es muy utilizado para medir las propiedades elásticas de algunos aceros templados, en goma y elastómeros. Entonces, lo bueno de este ensayo, muchachos, que con la tecnología que se ha ido desarrollando, ahora yo puedo ir directamente donde está el equipo, donde está el componente, donde está el elemento, donde está la máquina, para medir la dureza en un punto específico, ¿no? Nosotros como departamento de mecánica en algún momento estuvimos desarrollando el análisis de la dureza, ¿ya?, de las ruedas del Merval, ¿ya?, del metro, ¿ya? Y se van desarrollando estos informes, ¿ya?, que indican la dureza que tienen los elementos, con el fin de que sea un indicador también para saber si hay que hacer algún cambio o no. Dureza al corte, la resistencia que ofrece un material al corte. Esta dureza se habla mucho en los mecánicos industriales cuando generan los procesos de arranque de viruta. Antes dicen, no, este material es muy duro al corte, ¿eh? Porque ellos pasan por procesos de corte cuando están trabajando en para tornear algún elemento. La dureza abrasiva, ¿no?, es la resistencia que ofrecen los materiales a desgastarse cuando están sujetos a movimientos relativos de deslizamientos relativos, ¿no? Yo puedo tener una superficie, y ojo, cuando hablamos de una superficie, uno puede pensar que una superficie es totalmente lisa, y por aquí va a venir un flujo, ¿ya?, un flujo de algún líquido, ¿ya? Aquí hay una superficie, y aquí hay otra superficie, ¿ya? Por aquí pasa el fluido, ¿ya? Pero siendo sincero y analizando, ¿ya?, de forma micro, ¿no?, empezamos a analizar y nos damos cuenta que las superficies no son lisas, sino que tienen rugosidades, ¿no? Es más,
se miden estas rugosidades, ¿no? Ustedes probablemente en metrología, ¿no?, analizaron y les hablaron de las rugosidades, ¿no?, y les mostraron cómo se hacían las mediciones sobre los valles, los picos de una superficie, ¿no? Entonces, como es irregular, ¿no?, esta superficie, puede ser que en algún momento venga una partícula que se salió de algún, que es por fuerza extrema, por roce, ya, por contacto, aparece aquí una partícula, ¿ya?, de extrema dureza que entra obviamente en el sistema, ¿ya? Entonces, esta partícula de extrema dureza va a generar acá un choque y puede provocar que esto se fracture y salgan en vez de una, dos piezas después. También puede venir y generar surcos en la superficie. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a decir, ah, entonces esta superficie que elegimos es demasiado blanda frente a las partículas duras que van a pasar, ¿no? Entonces se va a desgastar rápidamente. Y por lo mismo, nosotros mediante ensayo de ultrasonido puedo ir midiendo los espesores que tienen estos elementos, ¿ya? Los espesores que tiene este elemento, ¿ya?, con el fin de ir analizando si tengo que hacer un cambio de material o no. Porque si voy a estar constantemente, ¿ya?, con estos surcos van a empezar a que tu espesor de esta superficie, que era de, por ejemplo, 0,5 milímetros, posteriormente va a ser de 0,4, 0,3, y podría generarse un daño, una fuga de un fluido. A lo mejor aquí pasa un fluido que es corrosivo, que es dañino y se puede escapar. O agua, también puede pasar agua. Entonces, nosotros vamos viendo, si nosotros abrimos una tubería, nos vamos a dar cuenta que las tuberías de agua, igual como hay elementos duros que pasan en el agua, sobre todo el agua potable, vamos a darnos cuenta que mucho en el interior de estas tuberías hay daño de surco, ya de desgaste. Aquí uno puede medir la rugosidad. Hay instrumentos para medir la rugosidad. Dureza de tensión es la resistencia que ofrecen los materiales a romperse debido a una carga de tensión. Esta la estuvimos viendo en más de alguna ocasión. Tal como les comenté, la escala de Mohs fue la primera escala que se hizo para hacer comparativos en dureza. Hoy en día, nosotros como mantenedores no utilizamos tanto la escala de Mohs, ¿ya? Utilizamos, por ejemplo, Rodwell, Brinell, que lo vamos a ver el día de hoy, pero en sí la escala de Mohs se utiliza más en el área minera, ¿ya? Ellos cuando analizan los sistemas que tienen que utilizar para comprimir, chancar mineral, utilizan bastante esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la dureza en la escala de Mohs de 1, estamos hablando de una dureza tal como el talco, ¿ya? Y el talco se puede rayar fácilmente con la uña. El yeso, usted ya ha visto algunas paredes con yeso, uno puede desgastarla con la uña, ¿ya? Estamos hablando de un nivel 2. Y a medida que avanzamos, va aumentando esta dureza. Tenemos la calcita, la fluorita, por ejemplo, la calcita se puede rayar con una moneda, ¿eh? La fluorita, ¿eh?, se puede rayar con un cuchillo, el apatito, ¿eh?, se puede rayar difícilmente con un cuchillo, ¿eh? Eso normalmente usted ve los materiales más duros que otro cuando quiere apretar un perno, un tornillo, y pasa de largo. Y se da cuenta que con su desatornillador pasó a llevar y rayó ese tornillo. Y se da cuenta que es un tornillo muy, muy
de muy mala calidad, porque no es duro como su desatornillador. El cuarzo ya en nivel 7, el topacio, miren el topacio, en nivel 8 ya puede ser rayado con carburo de wolframio, ¿ya? El wolframio es igual que el tungsteno, es lo mismo, tiene estos dos nombres. Nivel 9 ya puedo rayarlo con un carburo de silicio, por ejemplo, estas muelas abrasivas de los esmeriles usan carburo de silicio. Probablemente más de algunos de ustedes estuvo viendo las ruedas que esto lo trabajan con un cerámico. 10, el diamante. ¿Ya? El diamante es la escala máxima que puede tener la escala de Mohs, debido a que es el material natural más duro. Hoy en día hay otros materiales más duros que el diamante, pero son artificiales. Pero son artificiales. Y ahí está el autor de esta escala, Friedrich Mohs, en 1820 ya habló de esta escala. Y aquí en la siguiente diapositiva se puede ver más reflejado lo que comentábamos. El talco lo rayamos fácilmente con la uña, en el nivel 2 ya cuesta más, y así, después un cuchillo, después una lima. Aquí ya estamos hablando de un carburo de wolframio, de tungsteno, y hasta el diamante, que tiene, que solamente se puede ver afectado por otro diamante. Entonces, la importancia de los ensayos de dureza tiene que ver porque nos van a permitir comparar los valores de dureza específicos cuando yo voy a adquirir algún material, o cuando yo voy a hacer un tratamiento térmico, le voy a pedir a una empresa que me venda un material con un tratamiento térmico, yo le voy a decir entonces que voy a hacer una prueba de dureza y voy a contrarrestar si cumple o no estos estándares que nosotros le estamos pidiendo a la empresa, estos estándares de dureza. Y en caso de no cumplir, yo lo puedo rechazar, Esta aceptación o rechazo tiene validez legal, que está basada justamente en los valores de ensayo de dureza. Tenemos ensayos de dureza de penetración, que son los más utilizados, por ejemplo, los que vemos acá, el Bremer, el Rodwell, el Vicker, el Knob, que vamos a ver a continuación cada uno de ellos. El primer ensayo, por orden, es el Bremer. El Bremer. Y ya se puede hacer un comparativo, por ejemplo, fuerza por área. Ah, profesor, era como esfuerzo. Correcto, entonces ahí vamos a darnos cuenta que si yo calculo esto, yo puedo tener un comparativo asociado. Hay conversiones de estas unidades entre una y otra. Eso es lo bueno, que yo si tengo la dureza Brinell con cierto valor, yo puedo hacer la referencia en cuanto cuál va a ser el valor en Leaf, por ejemplo, o en la escala de Mohs, Entonces, el ensayo de dureza Brinell es uno de los ensayos que más tiene referencia a hacer un ensayo de penetración. Consiste en imprimir o marcar en la probeta de ensayo, que va a ser nuestra muestra, la marca de una esfera de acero de diámetro conocido bajo la acción de una carga estática conocida. Esa carga estática conocida va a ser P, midiendo después de realizar el ensayo el diámetro que va a dejar esta bolita, esta esfera de acero. Entonces, va a estar mi pieza, va a bajar esta máquina con la bolita aquí y va a medir después del tiempo que yo genere esta presión. Eso está estipulado, está normado, suelto, y después yo mido cuál fue la muestra, la marca que me dejó. Yo mido la marca que me va a dejar.
El valor de dureza Brinell se calcula como el cociente entre la carga aplicada y el área del casquete esférico. Entonces, ¿cómo se calcula ese casquete esférico? ¿Ah? Acá tenemos. Aquí, muchachos, está la carga P. Aquí está nuestro indentador, que es el que va a bajar. Y viene entonces con esta bolita de acero, ¿ya? Esta bola de acero de diámetro D mayúscula, va a posarse con una fuerza específica, va a tratar de penetrar, ¿ya? Si se da cuenta, está penetrando la superficie, ¿ya? Una altura H, y posteriormente suelto la carga, sube este elemento, ¿ah? Y me deja una huella en la superficie de la muestra, ¿ah? Y yo mido entonces D1, mido D2, y digo, voy a usar entonces un D promedio, que va a ser D1 más D2 dividido 2. Es un promedio. Y luego completo el valor de P, cuánto fue la carga, el diámetro de la esfera, ¿ya? De esta bolita, y el diámetro de la huella que me dejó. Y así calculamos la dureza Brinell. ¿Ya? Dureza H B de Brinell. ¿Ya? Entonces tenemos HB, también usted va a ver HR, ¿ya? Esa es la dureza Rodwell, HL, la dureza Lee. Entonces, siempre, ¿no? Siempre va a estar la H y probablemente va a aparecer un número antes de la H, 90HB. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Dureza, ¿eh? Dureza. Brinell. La H siempre va a ser de dureza, muchachos. ¿Eh? Por su palabra. En inglés, obviamente. Profe. Dígame. ¿Y qué pasa, por ejemplo, por no tener conocimiento, si lo que se va a penetrar, así por así decirlo, es más duro que lo que penetra? Ya, entiendo. Mira, vamos a ver esto está hecho para ciertos tipos de materiales, como dice usted, porque esta bolita es bastante dura, pero si yo quiero ir a medir, por ejemplo, la dureza de un diamante, no le voy a hacer nada. Si voy a medir quizá la dureza de un material tal como la bolita, o más duro que la bolita, no le voy a hacer daño, es más, voy a dañar esta bolita. Entonces, por lo mismo, hay ciertos materiales que se van a utilizar que los vamos a ver a continuación, ¿ok? Porque esta bolita es de acero templado, tiene una dureza, pero no puedo pensar en que voy a poder medir, como dice usted, elementos más duros que esto, ¿no? El otro tema también, si yo tengo una muestra y digo, voy a medir la dureza de este cobre. No sé si han visto esas placas de cobre que venden, que normalmente en el colegio uno tenía que gastarla para hacer como unas figuritas que quedaban como una especie de 3D. ¿Ya? Si yo voy a medir la dureza de ese cobre con esto, voy a pasar al otro lado, ya lo voy a romper. O sea, también se tiene que calcular el espesor de la muestra, para que lo que su compañero estaba pensando, no vamos a generarle un daño a la muestra, ¿no? Entonces, tal como dice él, hay que tener en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, los penetradores usados son bolas de acero de 10 a 5 milímetros de diámetro. Esos son los normalizados, de 5 a 10 milímetros de diámetro. Ahora, si la pieza que yo quiero medir es muy pequeña, una bola de 10 milímetros no me va a servir, ¿ya? Voy a tener que buscar una bolita, ¿ya? Más pequeña. Y ahí tenemos bolitas de 1.25,
2,5 milímetros. ¿Ya? Y eso, tal como indica acá, va a depender del tamaño de la muestra. ¿Ya? En el caso de materiales de alta dureza, sobre los 500 HB, y ahí está la respuesta a su compañero, ya no me va a servir usar una bolita de acero templado. Tengo que usar una bolita de carburo de tungsteno que es mucho más dura para poder medir esos materiales que son más duros, obviamente. Entonces, si yo no conozco el material, obviamente, lo primero que voy a hacer, voy a tener que usar quizás esta bolita, y si vemos que no hay mucho marca, no se presenta eso, de inmediato digo, ya tengo que cambiar entonces a una bola de carburo tungsteno. De todas maneras, la gente que trabaja en esto y la gente obviamente que maneja acero, maneja materiales, ya entiende más o menos, para estos materiales voy a usar esto porque tengo claro que esto es hierro fundido, por ejemplo, ¿ya? Esto es acero tratado térmicamente de nitrurado, ¿no? Entonces, para hierro fundido, fierro fundido y acero, se usa de preferencia una bola de acero de 10 milímetros de diámetro y las cargas son de 3.000 kilopons. Y el tiempo del ensayo es de 10 a 15 segundos. Esto es el ensayo normal, ¿eh? Este es un ensayo normal, ¿eh? Un ensayo normal. Ahora, si no me sirve debido a las condiciones que indicó su compañero, tengo que hacer algunos cambios. Por ejemplo, para metales no ferrosos, se emplean bolas de 10 milímetros, pero ya no son cargas de 3.000 kilopons, son de 500 kilopons. Y ya no son el ensayo entre 10 a 15 segundos, sino que son a 30 segundos. Las cargas de ensayo se determinan de modo que la esfera deje un diámetro de impresión entre 0,25 del diámetro de la bolita que va a bajar. Recuerde que hay una bolita que va a bajar y que va a tratar de dejar la marca. Esa bolita, por lo menos, me tiene que dejar una huella en la superficie donde va a dejar su marca, ¿ya? A lo menos tiene que ser un 25% o un 60% del diámetro de esa bola. Entonces, ahí no me recuerdo, Justin parece que me hizo la pregunta, ¿no? Ahí me da para entender si me sirve o no este elemento, si no lo voy a tener que cambiar por uno más duro, ¿ya? Voy a tener que cambiarlo claramente por uno más duro, ¿ya? Porque ya el de acero templado no me va a servir, voy a tener que cambiarme a uno de tungsteno, ¿no? El resultado del ensayo de dureza Brinell se expresa, ¿ah? Deja dureza HB de Brinell, ¿ah? Y el valor obtenido. Pero si las condiciones cambian, ¿ah? Si las condiciones cambian, hay que tener ojo, porque vamos a tener que indicarlo de forma diferente. Por ejemplo, acá yo tengo HB, dureza Brinell, 450. Y su unidad, ¿ya? Kilopón dividido por milímetro cuadrado. ¿Y qué me indica esto? Me indica que la dureza del material después del ensayo, ¿ya?, es 450 cifras de dureza Brinell. Y además, ¿qué puedo saber también de ahí? ¿Ya? Que este ensayo se hizo de forma normal. Esto quiere decir que se utilizó una bolita de 10 milímetros, ¿ya?, de diámetro, ¿ya?, con una carga de 3.000 kilopons, y se mantuvo entre 10 a 15 segundos la carga aplicada. ¿Ya? Eso es un ensayo normal, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué pasa si el ensayo no es normal? ¿Cómo cambia? Bueno, para expresar el resultado de un ensayo de dureza Brinell distinto de normal, se debe indicar el diámetro de bola, y en ese orden, muchachos, el
diámetro de bola, la carga aplicada y después el tiempo. Entonces quedaría como HB. Ah, profe, usted dijo que primero se dejaba el diámetro de bola. O sea, ese 5 son los 5 milímetros. ¿Ah? Correcto, son los 5 milímetros que me indica el diámetro de esta bolita que vamos a bajar, el penetrador. 750, ah, después dijo que era la carga aplicada. O sea, son 750 kilopón, ¿ok? ¿Ah? Y 15 son los 15 segundos que usted estuvo aplicando la carga. ¿Ah? Eso usted lo tiene que indicar antes de poner el valor correspondiente al resultado que le dio. ¿Ah? Entonces se utiliza de esa manera. ¿Ah? Indica un ensayo especial con un penetrador de 5 milímetros de diámetro, una carga de 750 kilopascales durante 15 segundos. ¿Cuál es el principio de este ensayo? Está basado en el hecho que con penetradores de diferentes tamaños se obtienen impresiones geométricas similares y que tienen sus diámetros proporcionales. Vamos a tener una proporcionalidad según el diámetro de la bolita. Si es más grande, van a haber huellas más grandes. Si es más chico, huellas más chicas. Cualquier modificación se puede hacer en el diámetro de la bola y la carga aplicada, siempre que se mantenga la relación de carga y los diámetros de penetración. Por ejemplo, acá. Aquí hay una relación que uno puede estar utilizando. Para acero, fundiciones y aleaciones ferrosas, siempre vamos a poder usar esta. Esta ecuación. 30 por el diámetro al cuadrado. Profesor, no entiendo. Es que usted va a tener bolitas de 10 milímetros, va a tener bolitas de 5 milímetros, va a tener bolitas de 2,5 milímetros, hasta de 1.25 milímetros. Eso está, ¿ya? Tienen que ser bolitas con un ajuste y una precisión exacta. Entonces, si yo tengo mi máquina, la voy a revisar y veo que tengo un diámetro de bolita, ¿ya? De este penetrador de 5 milímetros, digo, 5 elevado a 2, ¿ya? Multiplicado por 30, me da 750. Profesor, ¿qué es ese 750? Es la carga que usted le va a dar al equipo para generar esta marca en la muestra, ¿ya? Si hubiese sido de 10 milímetros, nos da 30.000. Siempre y cuando, ojo, estemos hablando de aceros, de fundiciones o aleaciones ferrosas. Y la dureza Brinell más o menos va a estar bordeando sobre los 400, ¿eh? Sobre los 400 para estos tipos de acero, ¿eh? O fundiciones o aleaciones ferrosas. Ya para un cobre duro, aleaciones de cobre y aleaciones de aluminio, la ecuación cambia. Dice 10 elevado a D, disculpe, 10 por D elevado a 2. Y nuevamente, tengo que ver qué diámetro voy a usar, si de 10, de 5. Si fuese de 10, bueno, sería 10 al cuadrado multiplicado por 10. Ah, eso me da 1000. ¿Qué significaba ese 1000, profesor? La carga que usted le va a aplicar. Y eso mismo pasa con el cobre blando, con el aluminio, aleaciones de metales livianos y los materiales más blandos como el plomo, estaño. Ahí es muy pequeña la carga que le vamos a dar. 100 kilopón, 25 kilopón y apenas 6,25 kilopón de carga en caso de que tenga una bolita muy pequeña de 2,5 milímetros. Siempre la carga se tienen que aplicar de forma perpendicular a la probeta, a la muestra. La aplicación de carga tiene que ser de forma uniforme, lenta y sin vibraciones. Nosotros no podemos llegar y tratar de hacer la marca de forma violenta. No, no me permite, eso tiene que ser una carga lenta, pausada, pero para llegar obviamente a los 3.000 o a los 1.000 o a los 750 que lo pongo. Pero tiene que ir siendo una carga lenta y uniforme. Necesitamos tener una máquina que me permita
genera estas cargas constantes durante un tiempo, ¿no? El dispositivo para medir la carga debe indicar el valor con un error máximo de 1%, ¿ya? La máquina debe ser rígida, la tolerancia de la esfera, de la bolita, ¿ya? Máximo de 4 micrómetros. ¿Ya? Es muy poca, o sea, tiene que ser exacta la medida de esta bolita. ¿Ya? La medición de la impresión debe realizarse con una resolución de 0,25% del diámetro de esfera. El ensayo puede realizarse en probetas especiales. La superficie de la probeta o pieza debe estar limpia, pulida, con lija fina, con el fin de sacar un poquito esta rugosidad que va a tener. Pero con lija fina, no hay que pasarle ahí un esmeril angular, ¿sí? La superficie de la probeta, ya, nuevamente está limpia. La distancia desde el centro de la huella al borde de la probeta debe ser máximo 2,5 veces el diámetro de la huella. No puedo hacerlo muy a la orilla, ¿ya? No me puedo acercar mucho a la orilla. Y 4 veces el diámetro de la huella, ¿ya? Su distancia entre centro, porque yo voy a tomar varias muestras, ¿ya? Yo no voy a tomar solamente, no voy a hacer solamente una marca, sino que voy a hacer una 5 marcas, y eso lo voy a sacar el promedio y voy a entregarlo, ¿no? Para, obviamente, no vaya a haber algún tipo de error. El tiempo de la aplicación de la carga son 15 segundos para materiales ferrosos y 10 para materiales no ferrosos, como mínimo. Y acá, un tema importante, los resultados del ensayo se obtienen mediante el promedio aritmético de los resultados de al menos 2 mediciones continuas. Uno hace mucho más, no hace 2 mediciones. Hasta cifra de 99,9 dureza Brinner se expresa con décimas. Por ejemplo, si a mí me da 90,2, yo pongo 90,2. Pero si a mí me da 100,3, yo voy a poner solamente 100. Si me da 115,8, yo voy a poner solamente 115. Si me da 89,3, yo voy a poner 89,3. Y por último, el espesor de la probeta será por lo menos 8 veces la profundidad de la penetración. Y ahí está, 8 veces la fuerza dividido pi, el diámetro de la bola, y la dureza más o menos del material con que vamos a medir. Tenemos que tener un conocimiento previo más o menos del material que nosotros vamos a medir, ¿no? Recuerde que este es un ensayo para medir y comparar elementos. Los campos de la aplicación, ¿ya? Del ensayo Brinner, ¿no? Produce una huella relativamente grande que impide su aplicación en chapas delgadas, metales plaquetados, como les comenté, uno lo puedo dejar en esta plaquita de cobre que se utilizábamos en el colegio, ¿eh? Como les comenté, va a existir una relación entre la dureza Brinner y la resistencia a la tracción. Resistencia, dureza Brinner. Esta constante K. Si yo tengo la dureza del material, yo puedo buscar esta constante K en una tabla, como esta que viene a continuación, ¿ya? Que me dice que la constante K para cobre, ¿ya? La constante K para acero bronce fundido, para la edición de magnesio, para acero al carbón, por ejemplo, de 0,36. Entonces yo puedo medir la dureza, me va a entregar a mí la dureza Brinner, ¿ya? 450, usted lo multiplica por K y le va a dar más o menos, ¿ya? El esfuerzo, ¿ya? A la tracción que tiene su elemento. Esa es la relación que hay entre la resistencia a la tracción y la relación que hay con la dureza Brinner. Muy utilizado para muchas veces no tenemos la información exacta de cuál es la resistencia de un material, pero el equipo ya está ahí. Entonces sacamos una referencia apoyándonos con
la medición de dureza. Y hoy en día no tengo por qué sacar una muestra de este equipo, sino que voy a ir con un elemento que se llama un ensayo LIB, voy, marco, ¿ya? Y me va a entregar a mí la información en LIB. Pero lo bueno es que LIB puede hacer la transformación a dureza brin, el rótulo, etc. Acá están más o menos las durezas que tiene que tener, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted compra un acero SAE 1020, ¿ya? Tiene que tener una dureza entre 110 a 130 HP. Si no tiene esa dureza y le está dando la dureza, por ejemplo, como promedio de los ensayos, le está dando 95, sacó varios ensayos y no se convencía, le vuelve a dar 105, probablemente le están vendiendo otro material, ¿ya? Por eso es muy bueno tener, hacer estos ensayos en nuestros materiales, porque así nosotros no nos van a vender un material que no corresponda, ¿no? Porque obviamente si yo voy a comprar un acero 1050, ¿no? Va a ser más costoso que un 1020, y por lo mismo voy a hacer el ensayo para que, para ver que no me estén engañando en esta compra, ¿no? Que a lo mejor la empresa quedó sin stock del 1050, dijo, ya no, llévale este 1020 nomás y no hay problema si nunca le hacen un ensayo. No te preocupes, nadie se va a dar cuenta. O sea, ahí usted siempre va a tener ahí una maquinita para hacer estos ensayos. Y hoy en día son ensayos muy económicos. Como les comento, este LIB hoy en día lo puede encontrar muy barato, este instrumento para medir esa dureza. Obviamente va a encontrar de todos los precios, pero al final vamos a ver ahí más o menos cómo es y los costos asociados. El ensayo de dureza Rodwell, ¿ya? El ensayo de dureza Rodwell también es un ensayo de penetración, y este de penetración 100%, porque aquí medimos la penetración, no medimos huella, medimos cuánto pudo penetrar, ¿ya? Su penetrador, valga la redundancia, ¿ya? O sea, acá nosotros tenemos el ensayo Brinell que acabamos de explicar, con una bolita mucho más grande, dejamos la huella, medimos. En cambio, en el ensayo de dureza Rotwell, ¿no? Tenemos nuestra bolita, el cono, ¿no? Baja aquí la bolita, ese sería según el tipo de penetrador, aquí una bola, aquí un cono. Profe, ¿cuándo utilizamos un cono o una bola? Ahí vamos a ver una tabla, que también, dependiendo del material, vamos a usar un cono o una bola. Esto ya lo comenté, es lo mismo que les dije, que este está 100% asociado a la dureza, ¿no? De penetración. ¿Cómo funciona esto? Acá primero, con rojo, vamos a marcar con rojo. Esta me está indicando que esta es la superficie. Todo esto es la superficie de nuestra probeta, ¿no? De nuestra muestra, de nuestra probeta que vamos a medir la dureza, ¿no? ¿Y qué hacemos? Vamos a generar una carga P sub 0. Es una maquinita que usted va a bajar ahí, una manivela, ¿ya? Nosotros le aplicamos esta precarga, esta se llama precarga, ¿no? ¿Con qué fin aplicamos esta precarga? Para sacar un poquito y poder penetrar, y así dejamos afuera alguna porosidad, la rugosidad que puede tener el material. Entonces nuestras medidas van a partir aquí, ¿eh? Aquí van a partir nuestras mediciones, ¿eh? Posteriormente que nosotros hayamos aplicado esta carga P sub 0, aplicamos P sub 1, ¿eh? Y P sub 1, esta carga va a hacer que baje mucho más. Vamos a pasar esta línea punteada y aquí ya estoy con mi carga P1. Posteriormente, muchachos, nosotros vamos a venir y soltamos, dejamos de cargar con P1. Siempre manteniendo P sub 0. Siempre manteniendo P sub 0. Y debido a que el material, como usted lo aplastó, el material lo único que quiere es volver una parte de él, quiere volver a su estado natural.
Entonces, como esta etapa entre la parte elástica y plástica, correcto. Es como cuando usted dobla algo y si lo suelta, hay una parte, no vuelve a su estado natural, pero se deja así impregnado, pues lo suelta, se extiende nuevamente un poco, ¿no? Esto exactamente lo mismo. Aquí mide, ¿no?, de alguna manera cuánto se devolvió, cuánto fue esto, ¿no? Y finalmente, este valor I, que es esa diferencia, es la que nos va a dar a nosotros, ¿ah?, el valor correspondiente a la dureza rod. Lo vamos a ver de inmediato. También vean acá la escala C, la escala B, ¿ah?, 100 para HRC. ¿Qué es HRC? H, dureza. R, Rodwell. C, la escala. ¿Qué es HRB? H, dureza. R, Rodwell. B, la escala. ¿Qué escala? Lo vamos a ver prontamente, y una tabla, Entonces, ¿cómo es esta aplicación? Lo primero, aquí está todo lo que yo les conté, pero escrito, porque después usted obviamente lo va a tener que estudiar. Primero, la aplicación de la carga P sub cero, y con eso, con ese P sub cero nos vamos acá, A. Eso es lo que bajamos, A. No A prima, ojo, no A prima. A prima va a ser cuando apliquemos el P sub 1 y obviamente ya dando el P sub 0. La aplicación de la carga inicial en la primera fase tiene por finalidad lo siguiente: eliminar cualquier tipo de rugosidad de la superficie, puesto que los penetradores son de tamaño pequeño, son muy pequeños. Esto no es como el Brinell. El Brinell es una esfera grande, son más pequeñas. Determinar el punto de partida de la medición de la penetración o descenso del penetrador. Establecer, por tanto, la ubicación correcta en el dial. El dial, un tema muy importante. Esta maquinita tiene un reloj en donde me va indicando cuánto ha ido bajando o cuánto va a subir. Entonces, yo ese reloj lo puedo mover para dejarlo en cero, ¿no? Tal como cuando uno va a pesar algo y pone algo previo, después uno pone tara y lo deja en cero esta balanza y ahí sumo las cosas. Aquí es lo mismo, pero es más manual, ¿no? Yo muevo este relojito. ¿Qué relojito? Este relojito. Ahí. Ahí hay un reloj que yo voy a mover. Aquí ese reloj lo voy a mover para ajustarlo justamente en cero. Bien. Entonces, la segunda fase. La aplicación de la carga principal. P1, en este caso, el penetrador desciende hasta el nivel señalado por la cota A'. Ahí está, A'. Cargamos ya P1 y bajamos hasta disculpe, bajamos hasta A'. ¿No? La aplicación de esta carga tiene por finalidad determinar la dureza de la probeta con una carga P1 de acuerdo a las condiciones predefinidas en el tipo de ensayo Rodwell. La fase 3, eliminamos la carga 1. ¿Qué significa esto? Que dejamos de aplicar esta carga y ya no va, ¿no? Solamente sigue P sub 0 y al sacarle esa carga, esto lo va a levantar. La muestra va a levantar a tu penetrador. La eliminación de P1 permite al material recuperar su elasticidad, lo que generará una elevación del penetrador desde la cota A a una cota I. ¿Cuál es la cota I? Esa cota I. Ahí. Recuerde que este es su punto cero. Como el dial del indicador está diseñado de forma de medir la profundidad diferencial con la lectura, ¿no?, me va a entregar a mí el valor. Entonces, para penetradores de tipo cónicos, Z va a ser 10. ¿No? Para penetradores, ¿eh?, de forma de bola o esférico, Z es igual a 130. Entonces, mi dureza Rodwell siempre tiene que ser una resta de lo que corresponde, ¿eh?, a Z, pudiendo ser 100
o pudiendo ser 130, menos este incremento de profundidad entre la carga P sub 0 y el posterior retiro. Entonces, este Z es el que estaba acá. Aquí. Z igual a 100 para Rodwell C y 130 para Rodwell B. Cónico o E de bola. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación cuando usamos un penetrador cónico o cuando usamos un penetrador bola. Y le restamos este numerito. Recuerde que nos quedaría dureza Rodwell Z menos I. Y Z, podemos usar 100, podemos usar 130 y le restamos I. Los tipos de carga. Escala Rodwell A, D, C, B, E, F, G. ¿Por qué no están en orden? Porque nosotros juntamos todos los que tienen en primer lugar un penetrador tipo cónico, ¿ya? Que sería el A, el D o el C. El B, por ejemplo, ya es una bola de acero. Todas estas son bolas de acero. Ojo, que el E es de diferente diámetro. El E es de diferente diámetro, pero el B, el F y el G es de 1,588 milímetros de diámetro. Todos tienen una precarga, este P0, ¿se recuerda el P0 que hay que aplicarle antes? Todos tienen una precarga, de 10 kilopón. 10 kilopón. Luego, dependiendo. Si tengo una escala A, D o C, voy agregando más carga, menos carga. ¿De qué va a depender si voy a usar el A, el D o el C? Del tipo de material. Los aceros nitrurados, son muy duros estos aceros nitrurados. ¿Ya? Escala A, aceros cementados, también duros. Escala D, aceros duros, con durezas superiores a 100. ¿Ya? HRB, dureza Rodwell B o dureza Rodwell C, ¿eh? Esto ya le tenemos que aplicar mayor carga para poder penetrar, porque esto, cada vez que avanzamos aquí, son más duros. Ojo, en la escala de un penetrador cónico, ¿eh? Un penetrador cónico, estos tres. Y posteriormente, ¿eh? Estos metales son más blandos que los que están allá arriba. Estos son los más duros y por ser los más duros, usamos un penetrador cónico para entrar con mayor facilidad. En cambio, para esto, para un acero al carbono, para metales blandos, ¿ya? Para bronce recocido, bronce fosfórico, utilizamos, ¿ya?, una bola, ¿ya? Y ahí nuevamente están las cargas totales, ¿ya? Tengo una carga previa y una carga total. Los colores, negro para cónico, rojo para bola. Aquí está, si es de cónico, tiene que ser de 120 grados su conicidad. Tal como dijimos, negro en la escala de aplicación con diamante y rojo en la escala de aplicación con bolas de acero. ¿Cuál es el diámetro de una bola de acero? Tienen dos opciones, ¿ya? Si es para B, F, G, 1,588, y el E es más grande, ¿ya? Es de 3,175 milímetros. ¿Cómo se aplica este ensayo? Ahí está la manivela que les decía yo, que hay que ir bajando, ¿ya? Primero una precarga y luego la carga final, ¿ya? Vamos seleccionando qué tipo de ensayo va a ser, ¿ya? La máquina de ensayo debe cumplir las siguientes condiciones. Nuevamente, la carga es perpendicular, que vamos a generarle a la probeta, perpendicular a la superficie. ¿Ya? El aumento de carga hasta su valor límite debe ser lento, uniforme. La máquina de ensayo deberá permitir mantener la carga de trabajo constante. ¿Ya? El dispositivo para medir la carga deberá indicar una carga con un error de 1%.
y debemos contar con un soporte rígido. Para los ensayos de dureza Rodwell A, C y D, el penetrador es cónico, con punta de diamante. Estos son 120 grados, ahí están las condiciones. Sobre la cual se realizará el ensayo, deberá estar desprovista de cualquier capa o revestimiento. Tengo que sacar, si es que tiene pintura, por ejemplo, hay que sacar esa pintura, o algún recubrimiento que tuviese. En un pulimiento previo para realizar el ensayo, deberá evitarse modificaciones de la estructura por calentamiento. Si usted quiere sacar el material, hágalo de forma, de forma lenta, no vaya a aplicarle mucha fricción para sacar esto, porque si no, van a calentar la superficie y pueden cambiar sus condiciones. También exigimos un espesor mínimo que tiene que ver con el valor de I que calculamos, esa cota que quedó, y lo multiplicamos por 8, y ahí podemos decir cuál es el espesor mínimo que podemos hacer el ensayo a esta muestra. El procedimiento, aquí está todo estipulado, calcular el promedio de los valores obtenidos y obtener el resultado de la medición. El valor obtenido debe ser un número entero aproximado, el resultado al valor más próximo. Hay que sacar entonces un promedio y no se entrega con decimales, se entrega un número entero, como el que está acá. 50, esta es la cifra de dureza, el tipo de dureza, Rodwell, y la escala, C. Así se designa. Siempre tenemos que estar atentos a que la máquina esté calibrada, y si no, tengo que tener un patrón, que normalmente es un material duro, que me va a servir para saber si está ahí, se está cumpliendo o no con tener una máquina calibrada, porque si no me pueden entregar datos errados. Y ese material es bastante duro, ya con el que se mide la dureza, para calibrar. Está bajo norma y normalmente son unos tochos de metales que nosotros los tenemos allá en la U, por ejemplo, que nos sirve para decir, este es el patrón, tengo que tener esta dureza. Sin cambio, si no me da esta dureza y viene marcadito la dureza en esos patrones, yo voy regulando la máquina, voy regulando en los resortes, voy revisando si es que tiene algún desperfecto. El ensayo Vickers, tal como lo otro ensayo, también es un ensayo de penetración, pero este ensayo se utiliza, ¿ya?, para mayor precisión, ¿ya? Son para materiales, ¿ya?, mucho más duros. Este procedimiento es apropiado para aceros nitrurados, cementados en su capa externa, así como piezas de paredes delgadas de acero o metales no ferrosos, pero para paredes delgadas. No me sirve aquí el Brinner porque si no haríamos tira esta capa. Este ensayo tiene que ser hecho en laboratorio porque se usa hasta microscopio para medir la huella que va a dejar. La dureza Vickers se calcula partiendo de la fuerza, aquí carga P, en Newton, esta está en Newton, anteriormente está en kilopón, esta está en Newton, y la diagonal en milímetros cuadrados. ¿Cómo se obtiene? Aquí lo tenemos. Antes. Esta es la huella que deja. Esta es la huella que deja el ensayo Vickers. ¿Ya? Cuando baja el penetrador, es bastante duro este material y va a dejar una pequeña marca. Yo voy a medir entonces la distancia desde este punto hasta este punto. Posteriormente mido la distancia de este punto hasta este punto. ¿Y qué obtengo ahí? Bueno, son la huella que me deja ya este penetrador. El ensayo se basa en el principio de calcular el valor de dureza relacionando la fuerza de aplicación sobre la superficie de la impresión en el material. Los valores más usados van desde 1 kilo hasta 120 kilogramos. La distancia que usamos es el promedio entre D1 y el promedio entre D2. Sumo de 1, sumo de 2, lo divido por 2
y obtengo D, ¿verdad? Que es el que vamos a utilizar en la ecuación, como se indicaba aquí anteriormente. Le vamos al cuadrado esa D, ¿verdad? Esa D tiene que ir al cuadrado, porque nos va a entregar en newton milímetro el resultado, ¿no? El número de Bicker, entonces existen tres tipos de ensayo de dureza Bicker, ¿no? Y estos se caracterizan por su diferencia en la fuerza de ensayo que vamos a generarle a esta maquinita, ¿no? Y que esta máquina le va a generar a este penetrador, y este penetrador va a dejar la huella en la superficie. El número de dureza Bicker es seguido por dos siglas, que sería HV, dureza Bickers, ¿eh? Con un primer sufijo convencional y un segundo sufijo que indica el tiempo de la aplicación, ¿eh? Y un segundo sufijo que indica el tiempo de la aplicación de la carga. Cuando este último difiere del tiempo normal, o sea, de 10 a 15 segundos. Si se recuerda, el Brinell también lo normal era que la carga fuese de 10 a 15 segundos. Si usted lo va a aplicar por mayor tiempo, lo tiene que declarar en en esta sigla HB, ¿no? El ensayo de dureza Bicker, ¿qué símbolo utilizamos? HB5 a HB100. ¿Ah? ¿Qué significa 5 y 100? Significa la carga que le vamos a aplicar. 5, ¿ah? ¿Ah? Lo multiplicamos por la gravedad y nos entrega el valor en newton. 100 lo multiplicamos por la gravedad y nos entrega el valor en newton. Ahí está. 100 por 9,81, ahí está. El ensayo de dureza Bicker de baja carga, una carga, ¿eh?, de 0,2 kilos hasta 5 kilos, o sea, si lo paso a newton, entre 1,9 a 49 newton. Bastante bajo, y existe uno más pequeño que se llama el ensayo de microdureza Bicker, ¿ya? Que son para cargas menores a 0,2 kilogramos. O sea, yo tengo HB 0,1, ¿ah? Me va a dar aquí un numerito, esto significa que estoy aplicando una pequeña carga de 0,1 kilogramos, ¿no? Aquí tienen la máquina para hacer el ensayo, ¿ya? Esta máquina consiste generalmente en que soporta la probeta, ¿ya? Le genera la carga y posteriormente con estos visores, ¿ya?, están asociados a esto del microscopio, yo puedo hacer la medida de los diagonales que dejó la huella, ¿ya? La huella va a dejar esta marca. Obviamente esta me permite hasta sacar fotografía, ¿eh? Yo saco una fotografía y mido acá, ¿no?, lo que quedó de esta huella. El ensayo NOP, ¿eh?, es idéntico al anterior, solo que el penetrador es diferente, ¿eh? En el anterior era una pirámide, ¿eh? Esto es más o menos un romboide, ¿eh? Y lo que me deja aquí es una huella de forma de rombo, ¿eh? La microdureza no, también, ojo, me mide microdureza, ¿eh? Se utiliza un penetrador de diamante, como el de la figura, la dureza se determina mediante el cociente de la carga aplicada y el área que me deja acá. ¿Cómo se mide esa área? ¿Eh? Se mide W por L dividido 2. W por L dividido 2. ¿Eh? Pero con los ajustes que se hacen, ¿eh?, se le aplica este numerito, tengo la carga P, y finalmente utilizamos este largo, ese largo, L. ¿Eh? Ese es el largo L que va acá. Y como es microdureza, la unidad es muy pequeña. Queda en gramo dividido
micrómetro, ¿ya? Al cuadrado. Micrómetros, ¿ya? Probablemente, ¿quién le hizo metrología a ustedes? ¿Se recuerdan quién le hizo metrología? Ustedes ya tuvieron metrología. A ver si la profe Melissa Duarte, creo que se llama. Ya, ella le hizo, entonces ahí le hablaba de la micrómetro, ¿no? Eran unidades muy pequeñitas como para medir el pequeño distancia o diámetro, ¿no? Muchos ajustes se hacen a ese nivel, ¿no? Y obviamente tengo que tener el instrumental para medir eso. Este ensayo, ¿no? Tal como el Bicker, se utilizan para microdureza y para valores muy, muy específicos, ¿no? La longitud de la diagonal varía entre 5 a 1000 micrómetros, ¿no? Según la carga y la dureza del material, ¿no? 1000 micrómetros, si no me equivoco, es un milímetro, ¿no? En la tabla se muestran valores no para algunos metales, ¿eh? Por ejemplo, la plata, el zinc, la plata 60, zinc 120, y eso también me permite para, por ejemplo, aquí yo mido los recubrimientos que nosotros le hacemos a los metales, ¿eh? Muy importante cuando solicitamos un recubrimiento, ¿no? Es requerido hacer esto, ¿no? Es muy requerido para ver si el recubrimiento que usamos para un estanque, ¿ya? Para una pieza que va a sufrir algún embate de la corrosión, nosotros le vamos a hacer un recubrimiento de zinc, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo que aprobar ese trabajo y voy y mido la dureza, ¿no? ¿Ya? Si me da 120, le digo, ok, pasó la prueba y le acepto el trabajo, ¿ya? Eso van a tener que en su momento desarrollar estos trabajos en más de alguna oportunidad, ¿ya? Finalmente tenemos los ensayos dinámicos, ¿ya? Pero de dureza. Nosotros la semana pasada vimos el ensayo dinámico, este péndulo de Charpy, por ejemplo. Este no, este es de dureza. Y aquí tenemos, por ejemplo, la bolita que dejamos caer, ¿eh? La bolita que dejamos caer, en los ensayos dinámicos, la carga se aplica en forma de impacto, a diferencia, ¿eh? De los métodos estáticos, en los que se aplica en forma relativa. Aquí es un impacto, un choque, ¿eh? Como sucede en la mayoría de los métodos dinámicos de ensayo, la determinación de la dureza por método es de este tipo, depende de la energía que va a absorber. Si un material absorbe mucha energía, es porque un material blando. Si absorbe poca energía, porque su superficie es muy dura, ¿eh? Como se verá, en general los resultados que arrojan los métodos dinámicos son dependientes de la elasticidad del material. Todos los resultados son comparables en materiales con las mismas propiedades elásticas, ¿eh? Acá, por ejemplo, tengo el impacto de esta bolita que la vamos a dejar caer. Aquí tengo una altura H. Esa altura H, si yo la multiplico por la gravedad y la masa de esta bolita, ¿ya? Me va a dar la energía potencial, ¿sí? Que después se transforma en energía cinética, y después mido el rebote y veo la altura del rebote y puedo hacer una diferencia entonces con lo que la solté y rebotó. Pero con los nuevos instrumentos, que son más tecnológicos, estos instrumentos lo que miden es la velocidad con que bajó esta bolita y con la velocidad con que rebotó esta bolita. Se hace una diferencia de estas dos y me entrega un resultado, ¿eh? En los métodos por rebote, el indentador forma parte de un percutor que es lanzado sobre la superficie a ensayar con energía conocida, ¿eh? Que lo vamos a realizar de inmediato. Aquí, por ejemplo, tenemos el ensayo Chur, ¿eh? Este método Chur consiste en determinar el rebote que sufre un percutor, ¿eh? Todo esto se deja caer, ¿eh? Y se mide
cuál fue el rebote. Y va a quedar marcadito acá, ¿ah? Va a quedar marcadito en este reloj. Va a decir, mira, rebotó 2 milímetros. En cambio, en esta otra pieza, rebotó 5 milímetros. ¿Ah? 2 milímetros, 5 milímetros. ¿Cuál sería más blando si yo les digo, mira, este de acá rebotó 5 milímetros? Y este rebotó 2 milímetros y este rebotó 5 milímetros. Profe, el más blando fue el que rebotó más. ¿Por qué? No, vos, profe, esto está mal porque si rebota mucho es porque el material es más duro, no alcanzó a absorber energía. En cambio, el otro que rebotó poco, ¿ya? Como el material estaba más blando, absorbió, tuvo capacidad de absorber más energía y por lo mismo el rebote no fue tan grande. Ahora sí que estamos entendiendo. El percutor utilizado es de acero duro, de forma cilíndrica y de punta redondeada, de muy buena terminación, a que también puede ser de diamante, ¿no? El percutor, cuyo peso es de 3 a 7 gramos, se deja caer desde una altura de 250 milímetros y la lectura del rebote se hace directamente en una escala de 140 divisiones, ¿no? Ahí están las maquinitas del ensayo Chor. Bastante antiguo este ensayo, ¿ya? El percutor se deja caer en un material blando y en uno comparativamente más duro. El rebote del percutor alcanza menor altura luego de impactar la superficie del material más blando, ¿no? Ya que habrá una mayor penetración y por lo tanto mayor absorción de energía, ¿ya? Ahí está la base de esto. Ahí está la base de esto. Por si lo tienen que estudiar después para el certamen, esto es muy importante. Esto que yo probablemente les voy a poner ahí un caso, ¿ya? Después de haber hecho estas medidas, uno rebotó tanto y el otro rebotó tanto. ¿Qué material es más duro? Ahí usted no se puede caer. Eso lo tiene que tener clarísimo. Y este ensayo, que es uno de mis favoritos, ¿ya? Este ensayo, lo importante de este ensayo es la evolución del ensayo Chor, es el ensayo Lee, ¿ya? Acá, el percutor, bien, todo está el percutor, todo eso el percutor, ¿ya? Y ese percutor viene con esa bolita que está ahí. Tiene una bolita de carburo de tungsteno, de 3 a 5 milímetros de diámetro. Se lanza con una velocidad, ¿ya?, conocida, y es más, se mide esa velocidad. Nuevamente, cuanto más blando el material a ensayar, menor velocidad alcanzará el cuerpo percutor luego del impacto. ¿Por qué? Porque este percutor va con tanta velocidad, choca y se devuelve, ¿no? Pero se devuelve a cierta velocidad, ¿no? La medición de velocidad antes y después del impacto se hace mediante la diferencia de potencial eléctrico que se genera en una bobina, ¿no? En una bobina que al ser atravesada por el cuerpo percutor, que contiene un imán permanente, ¿ya? Hace la diferencia de esta diferencia de potencial eléctrico y lo transforma a velocidad, ¿no? Así se calcula. Como se sabe, la diferencia potencial en bornes de una bobina depende de la variación del flujo magnético, que a su vez dependerá de la velocidad con que el percutor atraviesa a la bobina. Entonces, dependiendo de la velocidad, mueve este flujo magnético y ahí hace la identificación de inmediato y traduce esa información en un numerito asociado a la velocidad, ¿no? Lo bueno de este ensayo, ¿no? Lo bueno de este ensayo es que eso es prácticamente un lápiz, muchachos. Van como con un lápiz, una especie de lápiz. Acá hay un botoncito en donde usted toma el indentador, lo echa hasta atrás. Y lo que está aplicando ahí empieza a comprimir un resorte. Queda estable y después usted donde quiere ir a medir, aprieta este botón y sale de inmediato con cierta velocidad porque como está apoyado por un resorte, ese resorte lo expulsa, ¿ya?, a X velocidad. La dureza LIB HL se define a partir del cociente de la velocidad de impacto y la velocidad de rebote. ¿Ah? Mira. Silenciar aquí. Ahí. Ahí la silencio. ¿Ah? Mire, esta
es el instrumento, un instrumento sencillo, ¿ya? Como le digo, prácticamente como un lápiz, en donde nosotros podemos ir directamente donde está el equipo. No necesito llevar esta pieza, que es una pieza gigante, no la necesito llevar al laboratorio. Yo voy, ¿ya?, para allá, ¿ya? Entonces, ahí lo que le decía yo, apretamos este botoncito, que al interior tiene un resorte, ese resorte suelta el indentador, ¿ya? El indentador choca ahí con su bolita de tungsteno y se devuelve. Interiormente hay un sistema que midió la velocidad de salida y posterior la velocidad de rebote. Lo bueno de esto es que no tiene que ser solamente en esta posición, ¿ya? Yo aquí puedo utilizar muchas posiciones, ¿ya?, para poder hacer este ensayo. Hacia abajo, de lado, ¿ya?, diagonal, hacia arriba, ¿ya? Qué interesante también poder medir esa parte hacia arriba. ¿Por qué? Porque finalmente el resorte me va a soltar este elemento con X velocidad que lo va a medir el mismo sistema, ¿no? Y muchachos, ese sistema lo que va a arrojar va a ser esto: la velocidad del rebote dividido por la velocidad del impacto, y ese resultado, ¿no?, lo multiplica por 1000, ¿no? Lo multiplica por 1000 para que nos queden valores más fáciles de recordar, para que no me quede 0,380. Aquí me va a quedar 380, ¿no? Más fácil de recordar. Y además que puedo hacer el cambio de conversión. Ah, digo, mira, este lead del 600, ¿qué corresponde? ¿A qué Rockwell C corresponde? Lo puede hacer, ¿no? Los instrumentos más modernos lo hacen, ¿no? Entonces, muchachos, tal como lo que les comenté, es lo que aparece ahí. Así que eso es lo último, ¿no?, que estábamos en los ensayos de dureza, ¿no? Ya la próxima semana empezamos a ver el mundo más metalúrgico de esta asignatura. Si se han dado cuenta, hemos estado trabajando prácticamente en temas más mecánicos, ¿ya? La próxima semana, disculpe, ya nos vamos a encargar de la parte metalúrgica, ¿ya? Pero no se asuste, es importante que conozca esa parte porque finalmente va a ver cómo es el comportamiento que tienen los metales, sobre todo los aceros, ¿ya?, para formarse como acero. Cómo se forman, de alguna manera, ¿ya?, estos aceros. Ya.